Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más del canal. Soy Skyler y hoy continuaremos con las aperturas de sobres de la colección Dragon Ball Super Broly de Editorial Tres Reyes. Así que vamos a abrir de una vez este paquetón, nuestro último paquetón, ya que al menos para tener la colección completa vamos a tener que abrir dos paquetones. El resto ya los iremos canjeando, los iremos cambiando. Y bueno, rápidamente vamos a abrir los sobres. Tenemos que terminar la colección y son muchos sobres todavía los que tenemos por abrir. A ver, ¿qué tenemos acá? Este sobre, este diseño, tenemos a Nappa, que todavía tenía pelo. Y este Paragus, el otro es Paragus. A ver, este modelo es con Golden Freezer. Acá tenemos otro modelo que es Bardock. Vamos a ver qué otros modelos más hay acá. Ajá, acá tenemos a Vegeta. Vegeta transformado en Super Saiyajin Dios. Con pelo rojo. Acá tenemos a Bulma con Trunks y Goten. Hay bastantes, no me había percatado que había tantos modelos de sobres. Acá tenemos al Rey Vegeta con Vegeta Niño, Vegeta Junior. Y hasta ahora vamos con 6, son 6 modelos de sobres. Vamos a ver si hay algo más. Ah, por supuesto, acá tenemos a Bilsy Whis. Este es otro modelo. Oh, también tenemos de Gogeta, Gogeta Super Saiyajin Blue. Vaya, la verdad no me había percatado que había tantos modelos. Tenemos acá otro de Broly. Y bueno, este ya se repite. A ver, vamos a ver si por ahí hay alguno más. Oh, sí, hay uno más. Acá hay otro de Broly sin camiseta. Y ahora sí creo que esos son, parecen ser todos los modelos. Vaya. Sí, ya esos son todos los modelos. O sea que acá tenemos 10 modelos. Son 10 modelos de sobres que se han tomado la molestia de hacer. No está nada mal. Pero bueno, vamos a abrir los sobres. Bueno, para no malograrlos mucho, los voy a cortar con esta tijera. Y ya está. Ya tenemos al menos ahí un empaque. Un empaque para la colección. Bueno, acá tenemos más escenas de batalla. Tenemos a Vegeta. Esta es la cola de algún Saiyajin. Creo que es de Broly. ¿Qué más tenemos acá? Ajá. Tenemos una chibi de Piccolo. La número 221. Tenemos a Goku Niño. Este ya está repetido. Ya nos tocó. Tenemos rompecabezas con Vegeta Super Saiyajin Dios. Vamos a abrir el siguiente sobre también con cuidado. Estos sobres sí, no hay manera de que los saque enteros porque no se puede, así que tengo que obligatoriamente cortarles el borde. Aquí tenemos a Vegeta, otra de Goku. Este es Broly. Este es, ¿cómo se llama esta chica? Chili, creo que se llamaba o algo así, a ver. Bueno, no lo hice acá. Solo hice que desde muy lejos observan furiosos lo que le están obligando a hacer a Broly. Claro, se vuelven sus amigos después de que lo encuentran. Acá tenemos a Vegeta. Vegeta y Broly. Otro card de Broly.
Icar de Goku. Goku Chibi, número 225. Ese tampoco lo tenemos. Vamos a abrir otro sobre más. También con cuidado. Y listo. Y hemos cortado cuatro modelos. Ah, este card ya está repetido. Goku y Jiné. ¿Este quién es? Bueno, creo que era Vegeta. No, o era Broly. Que tenemos a Goku. Tenemos otro de Broly. Ahí ya dejaron de salirnos los cards especiales. Acá tenemos a Goku. Ah, no, eso no es Goku, es Gogeta. Gogeta Super Saiyajin Blue. Tenemos a Kikono, recluta del ejército de Freezer. Y acá tenemos parte de otro rompecabezas más. Siguiente sobre. Al menos salen casi enteros los sobres. Más escenas de batalla. Ya tenemos a Bardock y Freezer. Goku niño, este ya no salió. ¿Qué tenemos acá? A ver, a Picoro. Goku Blue. Otro de Goku Blue. Este sí es otro rompecabezas. Vamos a abrir el siguiente sobre. El siguiente modelo que se va para la colección. Ahí está. Ajá, tenemos a Broly. Acá tenemos a Dodoria y Sabón. Aquí está Bulma con Whis. Tenemos esta de Goku que ya la tenemos, está repetida. Oh, esta es nueva, esta no la tenemos. Goku y Vegeta en transformación de Super Saiyajin Blue peleando juntos contra Broly. Oh, y nuevamente nos vuelve a tocar dos cards idénticos en el mismo sobre. Vamos con el siguiente modelo, el de Nappa con cabello. Listo. Se abrió. Ajá, tenemos un mini póster. Oh, ahora sí, tenemos una metalizada de Golden Freezer, forma final dorada. Freezer, card número 23. Excelente, estos cards metalizados me gustan mucho. Este está repetido. Oh. Este otro de las fuerzas especiales también. Este también ya nos salió. Este de Picoro también ya lo tenemos. Y este no, este es de Vegeta, el card número 184. Ahora cortamos el sobrecito de Broly. Otro card más repetido y es como el tercero o cuarto creo que nos sale. Que está Freezer. Acá hay otra de Freezer.
Esta bola de energía también ya nos salió, está repetida. Y a ver qué tenemos acá. Las últimas tenemos parte de un póster. Este no lo tenemos. Este es Broly. Bills, el dios de la destrucción. Card número 207. Este tampoco lo tenemos, según me parece. Este sí. Ese ya salió. Vamos a abrir un par de sobrecitos más. Y con eso ya creo que habremos avanzado bastante la colección. Creo que ahora sí lo puedo ir poniendo en el binder. Acá nuevamente estas manos. Card número 85. Bardock sabe que es la última vez que verá a su hijo, pero a pesar de lo débil que es la única oportunidad que tiene para sobrevivir. Ah, es cuando se despiden, ¿no? Claro. Es cuando Bardock pone la mano en la ventana de la cápsula y lo mismo hace Goku. Bueno, supongo que por eso han sacado este card, aunque hubiera quedado mejor si hubieran sacado la escena completa, ¿no? Donde se ve a Bardock y donde se ve a Goku. Creo que esas dos manos ahí no nos dicen mucho. Y está repetida, por cierto, esa carta ya nos salió. Está también de Paragus, ya está. Oh, esta no la tenemos. Super Saiyajin Blue Gogeta. Super Saiyajin. Este no es Super Saiyajin Blue, es solamente Super Saiyajin. Acá se equivocaron. Acá se equivocaron con el nombre. Acá tenemos parte de otro rompecabezas. Que tenemos a Bills y a Whis. Este también ya está repetido, ya nos salió. Y vamos a abrir un último sobre. Y listo, con eso ya tendríamos coleccionados también los sobres de los cards, los empaques. Este está repetido. La nave de Freezer. Que está Vegeta niño, este no nos salió. Acá tenemos otra vez repetido, card de Bills y Whis. Acá tenemos a Vegeta. Muy bien. Y este también me parece que ya nos salió hace algún tiempo en otro video. Bueno, esta vez nos han tocado muy poquitos metalizados. Pero bueno, de hecho no los tenía. Espero que todavía queden muchos más en estos sobres de aquí. Bueno amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse al canal. Para mostrarles, por supuesto, más contenido. Pásense por los demás unboxings del canal. Que también ahí encontrarán videos muy interesantes de esta colección de cards de Dragon Ball. Y de muchas otras colecciones más que estamos llevando. Así que eso sería todo. Un saludo a todos y hasta la próxima.